Estimados tertulianos, se nos fue la hora. Estamos en el momento de las yapas. Vamos por orden alfabético. Alejandro, tu tema breve. Muy breve. La preocupación por este negocio de las langostas, ¿no verdad? Que no sé cuál es el estado en el día de hoy, pero estaban al borde de cruzar el río Uruguay. Y bueno, no es una cosa menor. Se reproducen, creo recordar que cada langosta hembra puede reproducir hasta 200, en más de una oportunidad, pero hasta en el ciclo vital, hasta 200 langostas chiquitas. Y cada langosta de estas dicen que por día consume 5 veces lo que es su peso, y eso es lo que explica la devastación que producen las mangas de langosta. Y bueno, no es un problema menor, y la verdad es que yo no recuerdo, a ver, sí recuerdo cuentos de otra época, pero no recuerdo en mi vida haber oído que pudiera pasar algo así en Uruguay. Sí. Es preocupante. Sí, es preocupante. Recuerden que están a la altura de Salto, digamos, del lado argentino. Aparentemente las últimas condiciones del tiempo las dejaron por ahí, no favorecieron que se acercaran más hacia la costa uruguaya, pero está todo el mundo pendiente en esa región del Uruguay de esa eventualidad. Vamos con otro de los tertulianos. Juan, tú ya pa. Bueno, yo soy internacionalista y me declaro antes, ahora y siempre partidario del español como idioma internacional, definido por el Diccionario de la Lengua Española, un esfuerzo común de más de 20 países. Yo no quiero que ocurra, como decía Bernard Shaw, que Estados Unidos e Inglaterra son dos países separados por el mismo idioma. Es decir, yo no quiero que ocurra que tengamos 20 y tantos países separados por el español. Un complemento del primer tema, interesante. Seguimos, Gonzalo. No, yo quería expresar, aparte de la preocupación por la langosta, que sí existe, pero tiene algo que ver con lo que voy a decir. Los acuerdos que estamos por firmar con la Unión Europea están entrando en sus últimas etapas, y los europeos están trayendo a la mesa el tema del medio ambiente, del cuidado del medio ambiente, y poniendo condiciones medioambientales. Mucho tiene que ver con las quemas del Amazonas y ese tipo de cosas. Esto verdaderamente es muy peligroso. Es muy peligroso porque el tema ambiental da para muchos, muy complejo, es tremendamente importante, es un tema que toda la humanidad tiene que enfrentar seriamente, todos juntos, pero no es un tema para que una parte le esté poniendo condiciones a la otra en las etapas finales de un acuerdo comercial, diplomático, político, de inversiones. Porque si entramos en ese tema, todo vale. Y nosotros, los países del sur, le podemos poner tantas condiciones medioambientales a los europeos, o le podemos hacer tantos reclamos, pues, muchos más posiblemente, de los que ellos nos pueden hacer a nosotros. Pero si entramos en ese tema, realmente es un tema que puede hacer naufragar un acuerdo que es muy importante para el Uruguay. Oscar. No tengo ningún mensaje. ¿En serio? En serio. El silencio. El mensaje de Óscar es el silencio. Voy despidiendo entonces a Alejandro Abal, Juan Grompone, Gonzalo Pérez del Castillo y Óscar Sarlo. ¿Nos reencontramos? Ok, hasta la vista. Nos reencontramos. Chau, hasta la próxima.